coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd. Oscar San Miguel viene de un barrio de Santander llamado Los Ríos, y sobre todo de criarse en un bar que estaba enfrente de las universidades, que se llama Uni. Entonces me he criado, digamos, con todos los universitarios del bar y todas las prostitutas de los puticlubs de al lado. Entonces ha sido bastante curioso, porque desde pequeño he sido muy sociable y sobre todo estaba todo el día en la calle, ¿no? O patinando o jugando a fútbol, porque claro, tenía que esperar a que cerraran el bar mis padres. Entonces un poco así. Desde muy pequeño he dibujado, aunque hasta los 15 o así no empecé a pintar en la calle, ¿no? Quería ser futbolista y, bueno, porque claro, me pasaba 24 horas jugando a fútbol o si no, skater profesional. Pero bueno, poco a poco, sin querer, fui dejando de lado esto en la adolescencia y centrándome mucho, bueno, volviéndome loco con pintar y pintar, ¿no? O sea, me dejé, digamos, los equipos en los que jugaba de fútbol por encerrarme en fábricas abandonadas y sitios así bastante chungos, entre comillas, que para nosotros eran grandes tesoros porque podíamos desarrollar y sobre todo aprender, ¿no? Sin que nadie le importara. A ver, dibujo, ya te digo que tengo cuadernos y cuadernos, de, sobre todo de letras, eso, de muy pequeño. Y luego la primera pieza que hice en una pared fue, creo que una estación de tren, unas vías de la estación de tren de donde vivíamos más tarde, que era Gornazo y Santander. Digamos, en ese transcurso, debajo de los puentes y así, que se veía desde el tren, pero no te veían al hacerlo, pues es donde tenía las primeras piezas. Que creo que hay una que está viva, que era la segunda, y que sigue viva. De hecho, lo sacamos en el documental Equilibri. La decisión fue de, en plan, no me gusta estudiar, no me interesa nada, solo me gusta dibujar, pues ya está. La decisión se tomó sola, ¿no? Entonces, ¿era bachiller de qué? Pues de arte, y ya está. Y luego, después del bachiller de arte, pues me tuve que mudar a Madrid, porque digamos que en Santander no hay bellas artes para estudiar en la universidad. Había entrado en la de Bilbao, pero sí que me interesaba más Madrid, porque había sobre todo más movimiento de graffiti, así que era lo que me volvía loco. Entonces vine a hacer una prueba de acceso, aparte de la que hay que hacer para entrar en la universidad, en la cual había como 1000 personas y entraban como 100 y pico. Y de hecho recuerdo que en el examen y todo metí spray también. Bueno, antes de Okuda ponía Nick, de hecho, cuando ponía letras, y luego de repente un tiempo puse Okuda Nick, y luego ya pues Okuda, ¿no? Y luego ya cuando he tenido estudios y he desarrollado obra pues para galerías y así, me he convertido más en un artista y he dejado más de lado lo que es el graffiti, no dejarlo de lado, sino que me he definido más, ¿no? como artista y he evolucionado, es cuando he juntado el nombre de Okuda con mi apellido San Miguel. Y el nombre de Okuda es muy curioso porque viene de un videojuego, de la parte de, o sea, digamos, los créditos del videojuego, como siempre lo hacen japoneses y asiáticos, pues de repente creo que es un apellido japonés. Entonces Oscar y Okuda tienen una similitud entre la O y la A, y dije, pues ahora ya Okuda me gusta más. Estuve un tiempo pintando a blanco y negro porque estaba en la universidad, no tenía ni un duro, entonces compraba cartones grises y simplemente con pintura blanca y con pintura negra y con un pincel y con lápiz, pues podía hacer todas las composiciones, y sobre todo era porque estaba en un momento de aprendizaje de la anatomía y cosas así, entonces estaba como pintando pero aprendiendo la obra, así que ya era un poco personal, y recuerdo que hacía como collages con fotos que imprimía, fotocopias en blanco y negro de cosas de la basura. Entonces la idea era como fotos de partes de la basura y al final se convertía en una obra, ¿no? Juntaba, digamos, esas fotocopias con parte pictórica, y sobre todo eran como caras y así, entonces ya tenían un poco de identidad personal, pero muy lejos de la que tengo ahora, ¿no? Y yo creo que por todo ese tiempo pintar en blanco y negro, de repente sentí la necesidad de explotar con el color, ¿no? O sea, que fue más una sensación y un momento personal. Yo creo que también va con el ánimo, con el estado de ánimo y con cómo te sientes, ¿no? Quizás en la universidad estaba un poco más, no más gris, pero sí menos feliz, porque bueno, todavía no, digamos que también económicamente no estaba de la misma manera que ahora, hacía algún trabajo, pero poco. Quiero decir que era otra época, ¿no? Y ya más adelante, pues esa explosión de color también quizás mostraba mi apertura al mundo y empezar a viajar y muchas más cosas, ¿no? Bueno,
Bueno, pues el color ahora mismo, sobre todo el utilizar todo el círculo cromático en las pieles de los personajes, simboliza un poco todas las culturas en una, todas las razas, todas las banderas, ¿no? O sea, multiculturalidad, al igual que todos los estampados que pongo, que son un poco, pues algunos vienen más de la antigüedad, de los indígenas, y otros son más de la actualidad, ¿no? E intento poner todos en el mismo nivel, porque habla, pues, de la multiculturalidad y también del pasado y del futuro y del presente, ¿no? La idea de utilizar elementos contradictorios en las obras, sobre todo lo que invitas a la reflexión sobre ciertos temas, ¿no? Pues, como el sentido de la vida, el existencialismo, el amor, no sé, temas como universales, ¿no? Cuando me definen como artista surrealista, en cierto modo me siento cómodo, porque al final mis primeras referencias o inspiraciones vienen un poco de mi época académica, donde descubrí, pues, el surrealismo de Dalí, de Magritte o el Bosco. Entonces, Dalí también lo amo. Entonces, me siento cómodo con esta descripción, pero creo que se queda corta, ¿no? Porque al final tiene muchas más referencias y muchos más estilos. O sea, al final es una identidad muy personal que puede ser una especie de surrealismo digitaloide, pop, ¿sabes? O sea, hay muchos elementos ahí, ¿no? O sea, al final, cuando algo no se puede definir del todo, porque son varias cosas al mismo tiempo, creo que es cuando más me interesa, ¿no? Porque al final denota que es un estilo más único o algo más especial y más una identidad única, ¿no? Que es lo importante al final. Ahora mismo creo que somos unos 30 en equipo, 30 personas entre cuentas, prensa, equipo 3D, equipo de diseño gráfico, managers, asistentes de pintura, asistentes que viajan conmigo a los murales, los chicos de bordado, o sea que sí, unos 30. Bueno, pues mis padres, la verdad, que me han apoyado de siempre, sobre todo porque estaban muy ocupados trabajando, entonces digamos que yo estaba libre por ahí, entonces me he hecho a mí mismo de siempre y alguien muy independiente, ¿no? Que desde los 17 años me vine a vivir a Madrid, pero siempre he tenido el apoyo de ellos, lo que pasa es que han trabajado muchísimo. Entonces, ahora sí que yo, bueno, pues por mis medios sí que les estoy devolviendo todo lo que no han podido viajar en toda su vida, entonces me los he llevado ya, por ejemplo, a Tahití, a un proyecto, a Boston, a ver cuando colocamos las esculturas, a Nueva York, a Egipto este año fuimos a ver todo, toda la familia, no sé, creo que me siento muy bien y la relación que tengo con ellos ahora es magia y además ellos están como, lo que digo, como han tenido siempre bares, están muy acostumbrados a tratar con todo tipo de gente, entonces conocen a todos mis amigos artistas, de repente hacemos una inauguración y se viene mi madre de fiesta después, o sea, creo que, vamos, que tenemos una relación súper guay. De hecho, justo acaba de pasar un cáncer mi madre, que está súper bien, está magnífico y está tan contenta que va a celebrar el lunes que viene su cumple en mi casa con DJs, con amigos, a Meneo, María Arcas, Silvia, Carre, bueno, Chelo, vamos a pinchar todos y ellos cocinando en casita con la piscina y con DJs, o sea que imagínate qué marcha tiene mi madre. Y también es muy interesante que desde hace como 5 años, yo no sabía que ella sabía coser tan bien, pero dejé varias lanas por unas esculturas que hacía y tal, de unas instalaciones, y de repente volví, había cosido con muchos cuadrados así de lanas, y yo, pero ¿tú sabes coser? Sí, aprendí de las monjas a bordar. Y yo, pues vamos a probar unas cosas. Entonces probamos los primeros bordados, traducí, digamos, lo que suelen hacer las pinturas a un lienzo crudo, con la gama de colores que os comento que hice, y probamos, y el primero salió genial. Entonces ya hemos hecho como unos 15 piezas, hasta uno de 2x2 ya hemos llegado a hacer, que justo la pandemia acabó con mi hermano, ¿no? Que al final se equilibró mucho porque tenían, pues, esto que hacer, ya que estábamos parados y todos encerrados en casa, pues al menos pues tenía esto que hacer, ¿no? Y creo que eso, que la relación es cada vez mejor, o sea, aparte lo de los bordados ha sido, pues cuando viajo al final estoy muy lejos de ellos, pero los bordados han hecho que estemos mucho más cerca, porque hacemos muchas videollamadas para corregir esto y tal, entonces es muy guay. Y ya te digo que intento hacer 2-3 viajes al año con ellos. Pues mi proceso creativo varía mucho si es una escultura, un edificio o un cuadro en el estudio, ¿no? O una exposición inmersiva. Por ejemplo, cuando es una escultura es un proceso más lento porque tenemos que dibujar algo, lo dibujo igual algo con unas líneas o con alguna foto de referencia, entonces con el equipo de 3D es con lo que hacemos el primer boceto en digital 3D, de ahí se imprime en corcho, bueno, en un material en Porespan. De ahí se hace el molde y del molde se hace la primera pieza, se pinta y se laca y luego se envía al mundo. En cambio, cuando es un mural es mucho más fresco el proceso y cuando es un cuadro igual, ¿no? Porque me pongo enfrente de la superficie, un poco pienso
la composición general con los protagonistas principales, pero luego el proceso de la obra me va diciendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Y lo voy disfrutando porque siempre mantengo la obra muy viva, tanto el cuadro como el edificio, ¿no? Entonces, bueno, la disfruto mucho por eso, porque al final es algo más fresco y más espontáneo. Y nunca sé cuándo empiezo cómo va a acabar la obra, que esto también me interesa mucho, ¿no? Luego, cuando es una exposición inmersiva, o una expo, digamos, no al uso de pues eso. Al final, mis exposiciones en galerías intento combinar obras pictóricas, esculturas y bordados, que son unas piezas que hago con mi madre, que también el proceso es muy distinto, porque yo lo marco todo, tenemos una gama de colores que hemos creado con lanas y con telas que yo voy comprando por el mundo, que al final es como simboliza un poco mis estampados de las pinturas, y entonces digamos que el proceso lo va haciendo mi madre y nos vamos haciendo muchas videollamadas cuando estoy de viaje para corregir ciertas cosas. Eso las expos, digamos, en galerías. Luego las expos en instituciones o museos me las planteo más como piezas para no venderse, es decir, me parece mucho más interesante porque al final el público es como que forma parte de la obra, de alguna manera la siente de otra manera, como que entra dentro de ella, ¿no? O sea, no solo una pieza, un rectángulo o una pieza pequeña, sino que es todo el espacio se convierte en algo, ¿no? Y lo sientes de otra manera. Entonces, claro, el proceso es muy distinto porque también hay que construir esculturas para hacer la instalación y luego cuando las coloco también intervengo en el espacio. Entonces, digamos que los procesos son muy distintos. En los últimos años me he metido en otros ámbitos y en otros entornos, es decir, he traducido mi lenguaje, pues por ejemplo al tema de pista de baile con la gente del rock, que son una maravilla de familia con los que he conectado muchísimo, y sobre todo llevarlo a nuevas audiencias, ¿no? Que se sienta mi obra de otra manera, en otra perspectiva y en otros lugares. Por ejemplo, lo inauguramos en la discoteca Amnesia, entonces generamos todo para ese lugar, entonces construí un stage, construí el vestuario para 100 actores, ¿no? que hacen que el público se conviertan en personajes de mis obras. También hay muchas esculturas que transforman el espacio. Estuvimos 8 meses construyendo esto, lo inauguramos en Amnesia, luego fuimos a Nueva York, a Miami, paró por la pandemia y luego hemos retomado, ha vuelto a Ibiza, hemos estado en UK, en Amsterdam, bueno, en varios sitios, ¿no? Y ahora irá a varios países. La idea es, como ya está todo construido, pues hacer gira mundial, ¿no? con la gente del Row. Se llama Chaos Garden este proyecto. La fundación también está en este espacio, ¿no? Con Lubrin the World. Desde hace muchos años que yo ya llevo haciendo, tengo como un equilibrio personal que me hace sentir muy bien y muy orgulloso, que es el tener grandes proyectos en todo el mundo, ¿no? Pues donde hago mis piezas, mis esculturas de gran formato, mis edificios, con proyectos sociales, ¿no? Entonces decidimos desde hace un par de años juntarlos todos en mi propia fundación, ¿no? Que de alguna manera trata de dar color al mundo, de transformar el cemento gris en color y de inspirar a la gente que vive en esos lugares, ¿no? Entonces, Coloring the World, pues trata de eso principalmente. Sobre todo lo hemos iniciado en Miami, donde tenemos varios colegios que hacen proyectos sobre mi trabajo, que me estudian. También, bueno, realmente hay colegios por todo el mundo, porque hemos hablado con colegios de Puerto Rico, de Nueva York, de Miami, de toda España, de Rumanía. Entonces, a veces hacemos también visitas a colegios, hago con los niños murales, no sé, creo que es algo muy interesante que los niños te estudien e inspirar a estas nuevas generaciones al final, ¿no? Creo que es lo más potente, ¿no?, que hace la Fundación. Pues la verdad es que, como este proyecto de Porsche, creo que todo el tema del viaje, vehículos y sobre todo el tren o el avión, que es lo que más pillo, porque yo no tengo carnet de coche, creo que tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Al final, cuando hablo de mi carrera artística, hablo de un viaje, ¿no? Nace en Santander, pero luego viaja por todo el mundo. Ahora tenemos el corazón de todo, donde sale todo, que es Factory of Dreams, que es este estudio en Madrid, donde es mi ciudad y donde tengo mi casa. Pero realmente es un viaje constante, ¿no? Porque en mi página web puedes ver un mapa mundi con todos los puntos de todos los países que he estado, ¿no? Como 60 lugares donde he dejado mis obras, ¿no? Entonces creo que al final el tren es un poco, metafóricamente, habla también del trayecto que es mi carrera, ¿no?
También otra cosa interesante es que tanto el avión como el tren son los lugares que estoy más lejos de las distracciones que puedes tener en casa, de amigos, de todo. Entonces, al final, sin querer, es donde más ideas se me ocurren para mis creaciones, ¿no? Digamos que son los lugares que me inspiran mucho, quizás viendo el paisaje y viendo las nubes desde el avión, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Factory of Dreams está en Madrid porque creo que es ahora mismo de las ciudades más vivas del mundo. Post pandemia es increíble la vida que tiene cultural, las propuestas tanto de teatro, de cine, de cultura, de presentaciones, de películas donde salen amigos. No sé, creo que aparte que muchos de mis amigos son o actores o DJs, artistas en general, también los estudios que hay de artistas acá, artistas de Latinoamérica que se han venido a vivir aquí, galerías latinoamericanas que están abriendo aquí, o sea, creo que es de las ciudades más vivas. Entonces, estoy muy contento de que Factory of Dreams esté en Madrid, ¿no? Y bueno, sobre todo porque es un nuevo tipo de, o un nuevo formato de estudio de un artista, porque digamos que aquí producimos mi obra, pero también tenemos una galería propia donde hacemos a veces eventos o traemos artistas nobles o que nos interesan, o artistas de fuera con los que hago proyectos. También tenemos una cocina profesional, pues para de repente cocineros como Estrella Michelin que vengan a cocinar o que cocinen en nuestros eventos. Hacíamos también unas cenas dentro de la galería junto a Cayetana y Guillén Cuervo que se llaman de activismo cultural, donde de repente mezclamos, pues eso, a directores de cine con músicos, con tal. Por ejemplo, estuvo Antonio de la Torre la última vez, el director de Las Bestas, el de Facto de la Fe, bueno, gente muy, muy, muy variopinta, ¿no? Y creo que eso es muy interesante también, juntar a gente así, ¿no? Porque surgen muchas cosas. También tenemos las oficinas arriba, también tengo mi despacho personal, una sala de streaming. Bueno, creo que tiene muchos espacios donde suceden muchas cosas y sobre todo intercambios y juntarme con artistas de otras disciplinas, ¿no? Y que surjan cosas. O sea, es un espacio para que surjan cosas. Las colaboraciones que he hecho con marcas he disfrutado mucho. Las 6 botellas de tequila que salieron con 1800, porque es algo bastante icónico que hizo hasta Keith Haring en su época. Y bueno, por ver también mi trabajo en otro tipo de formatos, ¿no? Y creo que esta de Porsche es la que más me ha llenado porque, bueno, yo de pequeño tenía un Porsche teledirigido y siempre por lo que sea esa marca me ha llamado la atención y justo es la marca que vino a llevarme para hacer esto, entonces creo que tenía que decir que sí, ¿no? Entonces, nada, pues aquí está la pieza y también luego es que va a ser un camino más largo, que vamos a transformar más coches y que todo se va a recoger en un libro donde va a contar todo ese viaje, ¿no? Por eso te comento lo interesante del viaje siempre, ¿no? The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million... Siempre me preguntan qué consejo daría a alguien que se quiere dedicar al arte, sobre todo que se olvide de los valores que te dan ahora las redes, ¿no? Que al final como que parece que lo más importante es ser guay, la fama y todo esto, sino que si consigue sentir que lo más importante es crear para que otros sientan algo, y sobre todo que tú te sientas orgulloso de ti mismo y tener la necesidad de crear para ser feliz, eso está por encima de todo. Entonces, si consiguen eso, creo que van a ser felices, seguro. Y van a llegar más lejos. Y al final, lo importante es el camino más que el destino. Al final, parar del tour en el que estoy metido constantemente con los murales y tal, creo que para mí me vino muy bien la pandemia, aparte que fue muy divertido porque vivíamos 7 personas en la casa, algunos de los que trabajan conmigo, entonces, y tengo una terraza muy grande donde estuvimos haciendo un mural por primera vez con todos mis seguidores de Instagram, Instagram TV, entonces me iban dando ideas de qué hacer y qué no, ¿no? Entonces creo que fue muy interesante la pieza que salió. También pinchaba mi chico Chelo en la terraza, creo que de repente surgían unas cosas muy bonitas. Y paralelo a esto, estuve reflexionando mucho sobre cómo se comunican las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, el TikTok, que ya no es así, es así. Lo importante de un avatar y de comprar cosas para tu avatar más que para ti mismo. Es decir, una gorra virtual es más importante que una gorra, ¿sabes? Entonces, me interesa mucho esto, las nuevas generaciones. Por lo tanto, nos hemos intentado meter bastante en el mundo virtual con los NFTs que he generado, que son unas piezas muy interesantes porque es entre la pintura y el cine casi, ¿no? También hemos hecho el primer metaverso
para Telefónica, que lo puedes visitar con las Google Glasses, que lo presentamos este año. También estamos generando, estamos en un proceso muy inicial, pero creando un videojuego donde la protagonista es una niña en silla de ruedas, y mirando un super look, que la tengo apadrinada y que la amo, ¿no? Que es un ejemplo a seguir total. Bueno, creo que me interesa mucho todo esto. Y también paralelo a esto, y por el hecho de estar encerrado en una casa tanto tiempo, empecé a dibujar cómo podrían ser mis casas. Las casas de mis sueños, ¿no? Tanto en edificios de 5 pisos como en casas. Entonces, lo que hice es elevar el tamaño de las esculturas para vivir dentro de ellas. Sobre todo estoy explorando el mundo virtual, que me interesa mucho, el traducir mi lenguaje y llevarlo a estos mundos. El mundo de la arquitectura, ¿no? El elevar el tamaño de mis piezas hasta el punto de vista de que se pueda vivir. Me interesa muchísimo la arquitectura de siempre. Aparte, ahora me voy a construir también mi propia casa, que va a ser una especie de casa museo aquí en Madrid, y estoy muy contento de esto, también para poner toda mi colección dentro. También me interesa mucho el mundo de la moda, y pronto daré noticias en mi Instagram, porque estamos trabajando en una colección con una marca bastante guay. Sobre todo esto. Me siento muy cómodo desde hace muchos años en las ferias de Miami, porque ya sí que muchos artistas de street art están participando en estas ferias, ferias como Scope. Pero, por ejemplo, aquí en Madrid también está muy interesante la Feria Urbanity, porque hay muchos artistas de street art. O sea, creo que la Semana del Arte en Madrid también está cambiando. O sea, yo creo que las Semanas del Arte en general en todo el mundo sí que ya está incorporando artistas de street art, entonces creo que sí que tiene un poco ya, o poco a poco va teniendo la importancia que se merece dentro del mundo del arte, ¿no? Pero bueno, poco a poco, porque tampoco es tan rápido, ¿no?, este proceso. Hay mucha diferencia entre los mercados del arte. Por lo menos yo ahora sí que estoy vendiendo algo en España, pero donde más proyectos hago y donde más obras vendo es sobre todo en Estados Unidos, y ahora desde la pandemia también en China, porque hicimos 4 exposiciones en el Museo K11, los cuales han surgido muchas propuestas para esculturas de gran formato, y tenemos ya 3 en 3 ciudades de unos 10 metros de alto, que las hemos construido allí con una gente de allá. Entonces sí, creo que hay muchas diferencias, ¿no?, de mercados en Europa, bueno, algo menos, pero lo que te digo, nuestro primer mercado es Estados Unidos y Asia. Artista multidisciplinar, me siento más cómodo porque al final estoy metido en muchos formatos, muchas disciplinas, y sobre todo porque me inspiro de, no solo de los artistas de la calle, del surrealismo, sino de todo lo que me rodea, ¿no?, de la moda, del cine, de todo. Entonces al final lo llevo a distintos ámbitos y distintos mundos, y por supuesto soy artista multidisciplinar. Cuando me preguntan con qué obra me quedo, es muy difícil responder, y seguramente que cada vez digo una distinta, ¿no? Siempre he dicho que mi obra más mediática y que cambió mucho mi carrera fue la iglesia que tengo en Llanera, en Asturias, sobre todo porque al final se juntan 3 mundos, ¿no? El skate, un templo religioso y la arquitectura clásica, ¿no?, y la pintura contemporánea que yo puse en ella. Entonces, este mix fue lo que impactó un poco al mundo y a mí mismo, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla de pasado y futuro es lo que hace muy interesante mi trabajo, ¿no? Digamos, la geometría casi digital con la cúpula de la iglesia y esta mezcla creo que es muy, muy, muy potente, ¿no? Entonces diría que esta iglesia, también te diría que las últimas esculturas de gran formato en China, que de hecho todavía no las he vivido allí porque no habrían fronteras, y ahora después de verano iremos a hacer una gira para conocer todas estas piezas, ¿no? Entonces creo que me quedaría un poco con eso, ¿no?, con los murales de gran formato como la iglesia, o como mis murales de 25 pisos de altura, que tengo uno en Kiev, otro en Moscú, otro en París y otro en Toronto, y estas esculturas de gran formato. O sea, al final los grandes formatos es lo mío, ¿no? Mi peor crítica ha sido en torno al Faro de Ajo, porque me sorprendió mucho que justo en mi comunidad, en Cantabria, sea donde más me hayan criticado y donde más peor me hayan tratado. Es un poco doloroso, aunque yo sudo bastante de las redes, entonces, pero mi madre sí que ve foros y cosas así, y la pobre se pone triste, y de hecho me llegó a decir, no hagas nada en Cantabria. Es un poco triste, ¿no?, que tu madre te diga eso, con lo bien que te tratan por el mundo y lo mal que te han tratado aquí. Pero bueno, me siento muy querido en general, en Cantabria también, en España también. Y bueno, lo que pasa es que las redes a veces se vuelven locas, y supongo que era porque era post pandemia, la gente no tenía mucho que hacer y también
en general noto que la gente detrás de la pantalla es muy valiente y realmente al final son desconocidos y no me interesa mucho el tema de la crítica y no lo miro mucho, ¿sabes? No lo sufro mucho, por suerte. Bueno, mis referentes vienen, como te decía, desde mi época académica hasta referentes del street art, hasta artistas que ahora tengo en mi colección, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Dalí, Magritte, Max Ernst, Yayoi Kusama, Murakami, Keiichi Tanami, que es un artista que tengo dos piezas que amo, es un japonés, Tomokazu Matsuyama, Os Yemeos, que es más de street art, Felipe Pantone, Sixe Paredes, Nano 4814, no sé, te podría decir muchos. Desde Óscar San Miguel hasta ahora han pasado muchos años, una evolución personal y artística maravillosa. Creo que cuando viajas mucho te conviertes en una mejor persona, sobre todo porque tienes una visión más amplia y mucho más empatía, sobre todo, y tolerancia. Y me siento muy bien con cómo soy. Obvio que he cambiado desde que era niño ahora, pero he cambiado para bien en general. Y nada, me siento muy contento de todo ese camino y de quién soy ahora. Aunque parezca que he hecho muchas cosas, muchas obras y por todo el mundo, yo siento, y siempre lo digo, que estoy empezando a hacer algo grande, ¿sabes? Todavía no estoy a gusto. Yo creo que cuando acaba la búsqueda, acaba el artista, como decía Max Ernst. Y creo que eso lo lleva a rajatabla, ¿no? El hecho de pensar siempre en evolucionar, en cambiar, en crecer, ya no solo artísticamente, sino personalmente. Could the number of the stars contain my fragile hopes?